Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el nuevo ticket de ensueño SR. Así que hoy vamos a ver en qué pueden gastar este nuevo ticket. Les voy a dar las mejores recomendaciones para que puedan usarlo muy bien. Así que espero que se hayan esperado para este video para saber en dónde usar estos tickets. Recuerden que para el ticket UR de ensueño ya está el video, si lo quieren ver, ahorita se aparecerá en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video. Y bueno, lo primero son las recomendaciones generales, así que vámonos de la misma manera que el ticket UR, primero a la tienda. Les recomiendo que siempre elijan estando en la tienda. La primera recomendación es no lo usen al menos que ya tengan algo 100% seguro. Eso quiere decir, están entre dos cartas, espérense un poco más porque puede ser que luego salga un deck que sí necesite de una carta en específico y ya con eso pueden completar su deck. Luego, a diferencia del ticket UR de ensueño, que siempre recomiendo que nada más lo gasten en cajas grandes, esta sí la puedes gastar en mini cajas. Pero ten en cuenta que de todas maneras tiene un pequeño valor extra agregado si las usas en cajas grandes. Es ligeramente más costoso sacar una carta SR de caja grande que una de caja pequeña, pero no es tanto como una UR. Y también recuerden que para los free to play, los que no quieren gastar absolutamente nada en estructuras, que son las únicas que tienes que pagar, pues aquí es una muy buena opción para gastar, ya que las SRs casi siempre son las mejores en cada estructura. Y para los que sí tienen planeado gastar, mejor compren las estructuras, ya que con eso se ahorran muchos tickets en lugar de estar gastándolos en esto, ya con esto les aseguran las cartas. Luego, el tercer punto es que si vas a abrir Selection Box como siempre, primero abre la Selection Box, ya que hay varias cartas SRs que voy a mencionar, que varias están en la Mini Selection Box Volumen 1, así que si tienes pensado abrirla, ábrela primero y luego ya defines qué cartas vas a elegir con el ticket. Luego de eso es que siempre agarren de preferencia cartas staples. ¿Por qué? Porque los decks metas siempre se están moviendo. Una carta staple te va a servir para casi todos los decks metas. Entonces, en lugar de gastar tu ticket en un deck que te va a servir como por 2 meses, mejor gástate en algo que siempre vas a tener ahí. Y una recomendación adicional a eso es nada más tener 2 copias de cada una. ¿Por qué? Porque puede ser que baneen la carta. De hecho, varias de las cartas SRs dan este mismo ejemplo, que ya han sido baneadas. Como por ejemplo, déjenme buscar, creo que es aquí. El agujero de trampa traicionero es una de las que voy a mencionar. Ya está baneado 2, por lo tanto, oye, si ya tenía las 3 porque cambié un ticket, pues ya no me sirvió de mucho. Entonces, por eso es que siempre menciono lo de nada más a 2. Hay excepciones de cartas que sí es recomendable tener 3, como por ejemplo en las URs mencioné el Ciclón del Cosmos o también la Canadia. Pero en sí, con 2 es más que suficiente, casi nunca vas a usar una tercera y en todo caso le pueden dar ban y nada más puedes usar 2 al final. Y en caso de que ya digas, ah, ok, ya tengo todas las staples a 3, te recomendaría gastar el ticket para terminar alguno de tus decks metas ahora sí. Ahorita vamos a ver cuáles son las mejores cartas para agarrar. Y luego la quinta y última consideración es checar la antigüedad de la caja y el valor que tiene cada caja. Eso quiere decir, entre más antigua es más probable que tengas puras cartas basuras, por lo tanto agarrar una SR de una caja antigua ya te evita tener que buscar las cartas en esa caja. Pero también tener consideración de que, oye, si en la caja quiero, no sé, Makyu, pero en la caja también vienen otras cartas que me interesan, como por ejemplo los sombreros y aparte la esfera Kuribo, pues oye, mejor agarro la caja, la abro un poco y ya con eso consigo todas las cartas. Así me evito gastar muchos tickets en ella. Y bueno, ahora sí, diciendo todas las consideraciones generales, vámonos de una vez a lo que es el ticket. Vamos a agarrarlo primero, agarrar todo. Ticket SR de ensueño, nos vamos hasta abajo. Todavía tengo el año pasado. SR de ensueño, ahora sí, las mejores cartas. Primero, básicamente las que te están recomendando aquí son de las mejorcitas, efectivamente. De hecho, yo igual iba a empezar por las cartas de trampa debido a que la número 1 está ahí. Número 1, agujero de trampa traicionero. Esta carta da muchísimos duelos, entonces creo que es la mejor que puedes agarrar con el ticket SR. Y más si no vas a querer armar Spellbooks. El único deck que hay por ahí es Spellbooks y básicamente esta carta también.
Si quieres armar spellbooks, te recomendaría mejor abrir la caja y ya con eso vas a sacar dos copias de esta carta. Pero si no tienes planeado armarte spellbooks, no hay nada en esa caja, entonces agujero de trampa traicionero es la mejor opción. Si me van a preguntar a mí, oye, ¿tú por cuál carta vas a ir? Voy a ir por mi segundo traicionero. Luego, ahora sí ya podemos picarle aquí. Digo, de todas maneras voy a mencionar estas otras dos cartas que vieron ahorita, que es el escudo drenador y la pared de disrupción. Son de las mejores cartas de trampa. No digo que son la segunda opción para ir después del traicionero, pero son buenas. Lo único malo y por lo que no le recomiendo gastar el ticket en ellas, al menos que ya de plano digan, no, pues no quiero abrir nada de esas cajas y nada más me interesa la pared y no el escudo, ya que la pared lo pongo mucho más arriba que el escudo, es porque ambas vienen en la misma mini caja. Por lo tanto, le recomendaría más abrir la mini caja. Y también, ambas vienen en la Selection Box Volumen 1 Mini. Por lo tanto, pues mejor abre la Selection Box Volumen 1 y listo, ya vas a tener la posibilidad de sacar alguna de estas dos. De hecho, fue así como yo conseguí mis tres paredes, gracias a la Selection Box. Y bueno, no estoy seguro si hay alguna otra trampa que termine algún deck, según recuerdo no, así que pues da igual. Entonces, con el mismo tema de estas dos cartas, hay otra carta de magia que voy a recomendar, que igual está en la misma caja. Por lo tanto, ya con eso ya son tres cartitas muy buenas. Y es el... déjenme ver dónde está. El Cáliz Prohibido. De la misma manera que las otras dos, está en la misma mini caja, Servant of Kings. Y aparte está en la misma Selection Box Volumen 1 Mini. Entonces, son tres buenas cartas que estoy recomendando que están en la misma cajita. Pero, como mencioné, oye, si lo único que quiero es la pared, no me interesa ni el cáliz ni el escudo de drenador, pues va, haces el ticket ahí. Ahora sí, nos vamos a la número 1 como cartas de magia, que es el Hola Tornado. Esta carta también está limitada a 2, debido a que podía hacer varios OTKs, y bueno, en este juego es más OTKs, por eso es que la pongo como número 2 de todas las cartas. Número 1, traicionero, número 2, Hola Tornado. También esta cartita vino en una caja que estaba decente en su momento, tenía los silvanos, pero ya hoy en día ya ni se usan, así que pues es una muy buena opción en lugar de tener que abrir esa mini caja. Y si se fijan, hasta el momento he estado mencionando puras cartas de mini caja, por eso es que lo que dije de tiene un poco más valor agregado a las cajas grandes, aquí no aplica tanto por el hecho de que es mínimo ese valor agregado y además porque hay muchas cartas muy buenas en mini cajas. Pero ahora sí nos vamos a una carta que sí es de caja grande y es la Corriente Concentrada, que también está limitada a 2. Esta carta te puede ayudar mucho para hacer OTKs. Lo único es que sale en una caja pues más o menos decente, la de los Six Samurais. Si quieres algo de esta caja, pues está bien abrirla, pero si no, puedes agarrar directamente esta cartita. También ya está en la Selection Box Volumen 3, así que ya puedes abrir la Selection Box y ya con eso tener esta cartita. De hecho, así es como yo conseguí 4 copias. Y las otras cartas, aquí es donde vienen las de estructura. Podemos agarrar una fusión de Neos si es que no quieres comprar la estructura, ya que nada más quieres un Brave Neos. Pero si quieres tener más fusiones de Neos, puedes agarrar esta o también la de Red Eyes. Ambas fusiones son muy buenas, ya tienen en el deck. Y bueno, no es tan necesario tener las fusiones, así que pues da igual. Lo importante son las SRs en este caso. Y bueno, de ahí en fuera, ahora sí nos metemos en la sección de puedes terminar decks. Ejemplo, podrías agarrar un núcleo de diamante de los Quakimeiros para terminar tu deck de Quaki o un Six Samurais Unidos. Si es que planeas usar 3 copias, claro, porque no todos usan 3 copias. Y con eso también nos vamos directamente a los monstruos y cartas del extra deck, ya que creo que en la sección de monstruos es más importante terminar un deck. Bueno, creo que es lo más utilizable, más bien. Ejemplo, ahorita los decks más poderosos son los Dark Lords, los señores oscuros. Lo único por lo que no te recomendaría a jalar alguna de estas cartas es porque vienen varias copias de las SR. O sea, necesitas 3 de esta, necesitas una o dos de estas y necesitas una de estas. Entonces, dices, ah, ok, pues mejor abro la caja y ya al final, si me falta una copia de Ixchel, ahí es donde la agarro. O si me salió muy rápido Ixchel y tuve que reiniciar, perfecto, no hay problema. Al último, con mi ticket SR de ensueño, agarro, si me faltó un deseo, lo agarro. O si me faltó un Superbia, lo agarro. Y es por esa razón que siempre les recomiendo que primero abran las cajas y ya cuando les haga falta una sola carta del deck, ahí es cuando usen sus cartas.
este es el perfecto ejemplo para esa regla. Y bueno, de aquí también podrían sacar cartas que tal vez a futuro se usen. Por ejemplo, ahorita acaba de salir la estructura de los Dracunidad. Entonces podrían agarrarlo para la única carta SR que no salió de los Dracunidad, que es el Dox. Pero yo lo recomendaría esperarse. Aquí es el perfecto ejemplo de cuando deben de esperarse. Porque, oye, me gustan los Dracunidad, pero no sé si van a ser meta y no quiero gastarlo al menos que el deck sea meta. Entonces, espérate a ver qué tan bien se juega. Espérate a ver si vas a necesitar a este güey. Y ya una vez que ya sepas 100% seguro, ahora sí, lo agarras con el ticket SR de ensueño, ya que en la estructura ya te vienen todas las demás cartas. Y listo, de ahí en fuera yo creo que recomendaría más cartas de extra deck o de estructuras. Pueden agarrar las que sacan las fusiones, las últimas cartas que han salido. ¿Dónde estás? El güey este que saca fusiones. Va muy bien con las fusiones de Neos y fusión de Red Eyes. Pero igual creo que lo mismo que acabo de decir de que, ok, necesitarías más tickets para sacar las otras fusiones. Así que pues me. Entonces recomendaría más cosas del extra deck. Como por ejemplo, para terminar tu deck de Adivinar Fortuna, podrías agarrar este. O Comedor de Estrellas, si es que no vas a abrir la caja donde sale esta cosa. O también, si tienes un deck de agua, puedes agarrar a este o a este. Este también es genérico y puedes evitar abrir su caja. O también, otro que había visto que dije, uy, este yo creo que sería lo mejorcito de agarrar para sincros. La larva de la niebla puede serte útil y viene una caja que prácticamente no hay nada. Viene en Tornado Phantoms, al menos que quieras el héroe de viento. Entonces sí, esas son mis recomendaciones principales. Vuelvo a repetir, número 1, traicionero, a dos copias. Número 2, hola tornado, igual, a dos copias. Y ya de ahí, consideren todas las reglas que les dije, consideren las cartas que mencioné también. Ahora sí me despido, no olviden compartir el video para que sus amigos no se malgasten su ticket de ensueño SR. Gracias por ver este video, recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima. Bye bye.